resulta que pasar todos los aros, cuando los dos aros, cuando lleguen allí, el equipo que gane ha ganado. Sube el aro. El otro lo prepara y el equipo que gane.
Ted significa que los impares se cogerán todos haciendo trenecitos, saldrán por aquellos lados, darán la vuelta por fuera del campo de baloncesto y se meterán otra vez todos por aquellos lados. Cuando pasas por aquellos lados, haces un trenecito, das toda la vuelta por fuera del campo de baloncesto y se meten en el campo. Cuando hayan entrado todos y juntos, ya le han hecho todo el trayecto juntos, o sea, cogidos, si se separan, vuelven al principio. Los pares que no van a repetir, en vez de meterse por aquel, se meten por estos dos aros y hacen el otro. ¿De acuerdo? ¿Vale? Eso te entré. Pero pasa. ¿Qué dices? No, no. Mira aquí, haciendo un poquito. Porque he dado un punto. Si alguien se suelta, lo que debéis de hacer es volver al principio, no seguir corriendo. ¿De acuerdo? Un efectivo. Tenemos 10 minutos.
una lucha entre los dos líderes de cada grupo. La muerte, Antonio, estás perdiendo. Y será a piedra, papel, el que. No, a la primera. La primera, la primera. Si tú, por ejemplo, sacas piedra y el papel, y él saca tijera, tú sales corriendo. Porque la ha ganado. Que gane, corre. El que gane, corre. ¿Preparado? Una, dos y tres. Mejor de tres, eso no.